Feria de las Artesanías Córdoba 2017 y nos encontramos con una diseñadora talentosísima. Ella es de La Cumbre, está aquí Alejandra Coan. Bienvenida, Estilosas, ¿cómo te va? Gracias, bienvenidos a mi stand. Muy bien, acá disfrutando de esta feria, mostrando nuestro diseño. Yo soy una artista plástica y mi objetivo, digamos, lo que hago en la ropa es lograr que la persona lleve una obra de arte puesta. Qué bien que suena eso y qué lindo que le debe sonar al oído a la que está mirando el programa, a la estilosa que mira el programa, porque dice, bueno, me pongo una campera de Alejandra Coan, me pongo un vestido, me pongo un pantalón y tengo la plena seguridad que es único. Y sí, y que te van a elogiar cuando te vean, porque llama la atención el arte mezclado con la ropa, la mixtura esa. Hagamos un poquito de reseña con respecto a esto de la mixtura del arte y la moda. ¿Cómo llega a tu vida? Bueno, yo empiezo con un curso de serigrafía, algo técnico, pero a la vez que se puede usar, como hizo Andy Warhol, citándolo, que se puede usar en cualquier superficie y bajo cualquier circunstancia. Entonces yo de la serigrafía, que es muy técnica, paso a usar esas mismas tintas, pero con mi técnica personal, que es la que podés apreciar, usada de manera plástica, con pinceles, dedos, pomos y demás. Sí, porque vemos que es bastante moderno, abstracto, o sea, creo que cada uno que ve entiende a lo mejor esta campera de alguna forma o algún vestido de otra. Contame qué tintas utilizás, ¿podemos hablar un poco de eso? Sí, sí, tintas, o sea, tengo varias técnicas que voy mezclando, sublimado, pero manual, o sea, a mano alzada que luego transfiero a la tela, serigrafía, pintura libre, lo mío es una pintura muy espontánea y muy intuitiva, no es que pienso lo que voy a hacer, sino que me dejo llevar y pinto abstracto, pero yo en ese mismo abstracto encuentro mucho simbolismo, muchas figuras, muchos cuentos en el dibujo que se forma, en la pintura. Si me tuvieras que definir las clientas que consumen a Alejandra Coan, ¿cuáles serían? Mira, es muy diversa. Principalmente gente que valora la pieza única, el diseño de autor y el arte. La verdad que estamos muy contentos de haberte conocido en esta visita a la Feria de las Artesanías. Bueno, encantada yo de haberlos conocido, les agradezco mucho que me hagas este reportaje para valorar el trabajo del emprendedor, del artista, que es tan de corazón y tan esforzado. Nosotros vamos a seguir en Estilosas, pero no, quédense ahí porque Alejandra Coan nos ha generosamente regalado una prenda para sortear entre todas ustedes. Así que a partir de ahora te anotás en la fanpage, nos dejas el nombre completo, sus últimos tres del DNI y participas por esta obra de arte que va a lucir muy bien en tu cuerpo.